Bueno, buenos días a todos por estar aquí hoy en la presentación de José Cruz, que para nosotros es una gran alegría. Y también aprovechamos la oportunidad para anunciar la renovación de Aguas de Cantarar un año más. O sea, que bienvenido por estar en el Club de Empresas y sobre todo a Alfonso López como CEO de la empresa, el que esté hoy aquí con nosotros. Esperemos que este año tengamos muy buenos resultados y que sea bueno para todos y que este proyecto, pues la verdad que aporte a Agua de Cantalar lo que Agua de Cantalar nos aporta a nosotros. Así que muchísimas gracias. Gracias. Bueno, buenos días y gracias por acompañarnos en la sala de prensa para la presentación de José Cruz como jugador de nuestra plantilla. Es el quinto refuerzo, José Cruz es el quinto refuerzo de invierno. Como ya he comentado anteriores veces, este mercado de invierno, pues incluso veis a los jugadores debutar antes de su presentación y eso os hace haceros una idea un poco del perfil de jugador que hemos incorporado y también del perfil de jugador que es, ¿no? Por dar un poco algún detalle más de José Cruz, es un jugador que ya hemos trabajado juntos, un jugador que no voy a descubrir, con experiencia en la categoría, con peso, con saber estar, con nivel, que viene a subir el nivel en su parcela, en su posición de central, que viene con la ambición y con las ganas de ascender, no vienen, los refuerzos no vienen para nada a dejarse un poco por estar cómodos, sino que todos nos hacen hincapié que vienen aquí para llegar y conseguir el objetivo. Sabemos que, lógicamente, decirlo no sirve de nada sin conseguirlo, pero creemos que hemos incorporado nivel, competitividad y también, bueno, veteranía, saber estar dentro del campo, creo que es una de las figuras que nos hacían falta durante los primeros meses de pretemporada. Así que nada, José, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Él ha cambiado totalmente su vida para estar aquí y eso también es de agradecer. Así que nada, os dejo con él para que hagáis las preguntas que consideréis. Buenas a todos, es un placer estar aquí con vosotros. En primer lugar, agradecer a Miguel que, como bien ha dicho, trabajamos en Linares y aquello salió bien y por eso estamos aquí juntos otra vez de nuevo y ojalá que salga igual de bien que aquella experiencia. Y también agradecer de aquí a la familia Mendoza por la oportunidad esta de venir a este gran club. Y nada, mandarle un abrazo desde aquí. Y ya está, con ganas de empezar, aunque ya llevo unos cuantos días, pero de entrar en la dinámica del grupo y bueno, y desde el primer minuto a aportar mi granito de arena y a intentar conseguir el objetivo marcado. Bueno, en el sentido de un giro total. Yo soy de Córdoba, soy cordobés. Llevo muchísimos años fuera de mi casa. Después de trabajar con Miguel, tuve la oportunidad de volver a casa. Y bueno, y yo tenía hasta final de temporada tenía contrato. Y otro jugador, pues bueno, se hubiese quedado acomodado en casa. Y yo no soy así, yo no soy de eso. Yo al final lo que necesito y lo que quiero, soy un tío que soy ambicioso y necesito jugar, necesito sentirme importante. Necesitaba también por mi familia una estabilidad que me ha podido dar el UCAM. Y bueno, es verdad que lo hemos tenido que pensar y meditar porque mover a mi familia y a mi hijo en mitad de un año académico y de todo, pero bueno, como he dicho, me daba la estabilidad que quería y el proyecto, sobre todo, de ambición de intentar devolver a la categoría Primera Real al club. Así que un conjunto de eso, pues por eso hemos decidido venir aquí. No, me lo tengo que pensar al final por lo que te digo, porque soy de Córdoba, yo estaba en mi casa, con mi familia, acomodado, en un equipo que hasta entonces estaba primero en Primera Ref, que no estaba jugando todo lo que quería, pero llevaba la mitad de los minutos jugados. Es decir, un cambio drástico de vida. Me lo he pensado por eso, no por otra cosa. ¿Y por qué un campo? Bueno, es verdad que al final a los jugadores que tenemos menos minutos en equipos que están arriba en sus categorías nos llegan ofertas. Es verdad que me ha llegado varias ofertas de otros clubes, incluso de Primera Ref. Pero bueno, como he dicho antes, al final la experiencia que tengo con Miguel es muy buena y la estabilidad que me daba el club,
Y la ambición por intentar conseguir el salto de categoría, por eso decidí venir aquí. A mí personalmente sí, si no, no hubiese pasado de eso, de un equipo que está en primera ref, primero o segundo ahora, a un equipo de segunda ref. Está claro que al final UCAM es una entidad que engloba mucho y los que estamos dentro del fútbol lo sabemos y claro, claro que es atractivo. Claro, hace 3 semanas sin más allá, ya cuando decidí y el club en Córdoba lo sabían que me quería marchar, tuve que jugar 90 minutos y rendí bien. Sí, es verdad que estos últimos días ha sido un poco locura con la mudanza, la rescisión allí y demás. No estoy al 100%, pero sí, claro, me encuentro bien para estar a disposición del míster, que el míster decida. Bueno, yo creo que al final... es diferente porque nosotros que empezamos desde primera hora ganando y eso es lo que te da la confianza. Yo creo que bueno, que necesitamos encadenar dos o tres resultados positivos, vernos ahí arriba y engancharnos otra vez de nuevo, eso, a la ilusión de estar ahí arriba y de por qué no, claro, de dar el salto de categoría.